drumming do for your brain, your heart, your mind? The LA Public Library wants you to know that your health matters. Drumming for Your Life is more than a new program. It's a resource that uses the energy of rhythm to help let go of your stress and welcome creativity. Take a look. The library's had several programming already ongoing related to helping those who have experienced some trauma or challenges in their lives. So when we heard about the Life Skills Drumming Program through a community partner of ours, we just knew it would be a really good fit and a good way to expand the programming opportunities related to mental wellness. Well, I started about 22 years ago, actually. I wanted to get back into drumming. I drummed my whole life, and then I sort of got away from it, and then I decided to get back into it, but I wanted to do something to help other people. Well, so many people who come in here talk about what an inviting space it is and how it really creates a sense of peace and solace. And so we thought something like that, it's sort of meditative, would be a great marriage as well. We've had previous iterations of it. We've had it at the Central Library, also our Benjamin Franklin and Hollywood regional branches, but they were virtual due to the circumstances at those times, obviously. And so this is the first time we're having an in-person life skills drumming program. It's not about learning how to play the drum. This has nothing to do with that. But you'll hear some really cool drumming come out of it, but all they're doing is expressing what they're experiencing. It becomes their voice. And the exercises are set up to take them into certain areas within themselves and to open those areas up. The participants have really expressed that they've enjoyed like the engaging conversation and the discussion that happens. Also that they feel very safe in the space to like express themselves authentically. And we had some participant write in saying that she looked forward to it every week and it was just the highlight of her week. So it's been a very rewarding experience, really. Councilmember Nithya Raman is in good company with a panel of steadfast and intuitive women as they examine the varying degrees of interpersonal violence and address the causes, effects, treatment, and prevention. A devastatingly common issue among Angelenos, and one that is all too often unseen, interpersonal violence, also known as domestic violence. This is just an astounding statistic, but nearly one-third of the women who seek care from hospital emergency rooms are there for injuries resulting from domestic violence, a truly staggering statistic. The numbers are astonishingly high, and particularly for certain subset populations. 60% of bisexual women will experience intimate partner violence. 50% of trans people. LGBTQ youth are 3 times likely to experience dating violence. When we think about domestic violence, we think about physical abuse, but in reality, it can be anything from economic abuse, emotional abuse, psychological abuse, and sexual abuse. It's any type of behavior that one person is trying to use to gain power and control over the other person. It's not necessarily, like you said, always stereotypical, you know, male, female. It runs the gamut now, and our officers are educated, they understand, and we, you know, the importance of that. We do see that, you know, undocumented folks are less likely to call the police, you know, for fear of deportation. Another thing is we don't ask people, you know, for a documentation status or anything like that, but we, when we speak to people, they say, well, we didn't think that this was available to us. Mm-hmm. You know, people are under the impression that they don't have the same rights or, you know, the same services as others. There's a deep stigma. And there is just a feeling of shame, and that is deeply rooted in a person's ability to come forward and seek help. And I think, again, if we're really trying to expand the definition and support more individuals that are experiencing this type of trauma, we have to look beyond the physical and look at, again, the psychological and the emotional and the economic abuse. Oftentimes, again, there's control over them. And so it could be that they're not allowed to work. And so where do they go, especially if they have children? If we can start shifting away from just waiting
to need physical violence to intervene, then I think we can really have the conversations about prevention and early intervention that can hopefully help, I think, change systemically just the significant prevalence. If you are in immediate need of assistance, please call LA County's Domestic Violence 24-hour support line at 1-800-978-3600. Celebrated nationwide through festivals, art shows, and community gatherings, Hispanic Heritage Month is a time to acknowledge the vast contributions and extensive history of the Latin American community. Councilmember Gil Cedillo emphasizes that voice as he reflects on the legacy and diverse culture. This is a city that is half Mexican or Mexican-American or Chicano. Then it's Central American, and then it's Latin American. And so we get this month to profile all the contributions, the cultural, the social, and the political contributions that are being made in the city. This is a city of rich history and diversity, but also of incredible social and political tragedies. This was a city in which people right down the street, born here, were snatched, grabbed, picked up, and sent to Mexico. Even though they weren't from Mexico, even though they didn't speak Spanish, this was a city where there were many deportations. If we don't recognize that, we're in the danger of repeating that. It's important for us to know our history, and it's important for us to know the value and the benefit and the contributions of the Latino community. In the fields, some of the hardest work done to make sure that our shelves are filled with fresh fruits and vegetables every day. But in those fields, there was a man who's arguably the premier brain surgeon of the country. He's called Dr. Q. He came out of the fields. There's an astronaut named Jose Hernandez. He came out of the fields. He's an astronaut representing our country. Now, there's a lot of talent throughout our cities and in this city. All the dreamers, all the children of the essential workers of the city, their children have great contributions to make. That's why I was honored and so proud to pass the DREAM Act that enabled them to get scholarships after they got admitted to our finest schools, like the UCLAs and the UC Berkeleys, et cetera. They were able to apply for the DREAM Act scholarship, and they have great contributions to make, and our city will benefit from it, and so that's why it's important to know our history, and that's why Hispanic Heritage Month is important to the city of LA. In our feature story this week, it began more than 7 years ago as an all-girl party. Today, it has blossomed into a thriving program. Meet Pretty in Pink. Well, it's no surprise that playing in a park is good for a young person's physical health. But there's a remarkable program that's part of LA Rec and Parks that's good for a young woman's emotional and mental health. It's called Pretty in Pink. So it's basically a conference. Yes. It's a conference. Okay, so it's one day. Yes. When did you realize that this was something that you needed to support and actually help them with? Well, after going to one of the conferences, I saw how large it was, and from that, I knew that there needed to be more sponsorship. I mean, they were really going out scrambling on their own, trying to get people to come in and actually assist with purchasing items for them. So as a department, we could get that support to get more funding for the program. The girls were interested in some of the more serious topics and not necessarily just the goodie bag. Yes. I know for me, one of the things that I heard a lot of girls talk about was self-esteem. And I would hear comments that they would make about themselves and they weren't positive. Or they would hear comments at school and they'd be like, well, the whole school thinks I'm ugly. Or I heard girls talk about the color of their skin or, you know, the tint, like different things like that. So I'm like, self-esteem is like really important, and I think we definitely need to touch on that. And I think when we have those sessions and we have women that are of different ethnicities come and speak to them and tell them about their struggles, I think it empowers them and lets them know that, like, those faulty thoughts that I had are not true, because here is a woman standing in front of me who has done it, who's achieved, who's overcome. It's hard enough to be a young woman in this world, but, you know, to actually be able to voice it. Were you surprised that the girls were willing to talk? Because sometimes it's difficult to express yourself when you're young and you're not really quite sure what you're thinking in your head. Were you surprised at what the girls said at these conferences? I was and I wasn't. The thing that helped some of the girls is that they were able to interact with different girls from different communities.
So then it was the sense of, oh, I'm not by myself. I'm hearing from other, you know, girls from the Valley or from East LA or, you know, South LA, and they're seeing that they're basically having the same issues. Okay, so if somebody wants to learn more about this program, what's the easiest, best, and most direct way for them to find out? I would say laparks.org. Just go to our website and definitely they would contact us, and that way they would find out more. And then I imagine there's some things beyond the website as well. Right, so we have our Facebook page and our Instagram page, which is at Pretty in Pink Empowerment. I really appreciate your time. Thanks so much. Thank you. Thank you. Do you know a high schooler that's interested in the performing arts? The Music Center is currently accepting applications for the Spotlight Academy, a free arts scholarship and training program. The Spotlight Academy is open to SoCal high school students at any skill level. It's an invaluable opportunity for the student actor, singer, musician, or dancer in your life to compete for $100,000 in cash scholarships. Online applications must be completed by Monday, October 18th. For more information and to apply, visit musiccenter.org. You are invited to the LA Public Library's Tech Thursdays Drop-In Tech Help event. Here's how it works. Bring your own device, such as smartphones, laptops, and tablets, to the central library. Library staff can assist with basic issues, such as how to download an ebook or send an email with an attachment. If staff members are unable to assist you with your specific issue, they will point you to resources that can help. Get to know your electronics better at Tech Thursday. The next event is Thursday, October 14th, beginning at 3 p.m. The event happens at the Carson Center for New Technologies at the Central Library. For more information, visit lapl.org/events. The Autry Museum of the American West invites you to check out their Sizzling Summer Nights Latin playlist. The Autry series of outdoor performances of salsa and Latin fusion has moved online for the 2021 season. Enjoy selections from artists such as Carla Morrison, Jorge Drexler, Mercedes Sosa, and many more. You can enjoy the playlist while visiting the Autry in person or from the comfort of your own home. You can find the playlist and additional artist interviews by visiting the music and poetry section of the autry.org/visit. And that's a look at some things to do. And that's it for this edition. I am Natalia Bilbao, and from all of us here at LA This Week, thank you so much for joining us. A reminder that you can catch us online at lacityview.org, and we're also on Facebook, Twitter, and YouTube. See you next time for more LA This Week.
Bienvenidos al Consejo de Los Ángeles. Buenos días. Yo soy Nuri Martínez. Vamos a pasar lista. Martínez. Once miembros, ya tenemos cuatro, señora presidenta. Primer orden de los negocios. La señora Rodríguez está aquí, así que son 12 miembros. Quórum. Aprobar los actas del 12 de octubre del 2021. Lo mueve el señor. Resoluciones recomendadas para ser aprobadas. Lo mueve el señor Buscaín y lo secunda el señor Lee. Querría que todos los puntos sean inmediatamente sí, sin objeción. Ese es el orden. Los puntos del 1 al 16 ya se han hecho audiencias públicas. Del 17 al 23 no se han hecho audiencias públicas. Se necesitan 10 votos para ser considerados sin objeción. Esos puntos están ahora frente a nosotros. ¿Hay alguien que desee llamar a estos puntos especiales? Señor O'Farrell. Necesito el 22, llamarlo especial. Y continuar el punto de 20 días. Vamos a votar en la sustitución para poder continuar este punto, que vamos a abrir la lista y cerrar. Y tabulamos 12 sí. Señor O'Farrell, sin objeción, serán postergados por 20 días. Eso es el 2 de noviembre del 2021. ¿Hay algún otro punto que desean llamar especial? El 23. Quiero poner un. Señora secretaria, ¿cuáles son los puntos que están disponibles para votar? Serían del 1 al 16. Abrimos la lista. Cerramos. Doce sí. Vamos a avanzar con los comentarios públicos. Como indica en la agenda, los miembros del público que desean dar un comentario público deberían llamar al 669-254-5252 y usar el número y presionen el numeral. Presionen el numeral otra vez cuando se les pide la identificación de participante, y una vez que los dejan entrar en la reunión, presionen estrella 9 para pedir hablar. Cuando es su turno para hablar, la voz automatizada de Zoom le va a pedir que presione estrella 6 para activar su sonido. Déjenme repetirle, llamen al 669-254-5252 y utilicen la reunión de el ID de reunión es 16053584466 y presione numeral otra vez cuando se les pida la identificación de participante, y una vez que lo dejan entrar en la reunión, presione estrella 9 para pedir hablar. Cuando es su turno para hablar, una voz automatizada de Zoom a los miembros del público cuando llaman, cuando es su turno para hablar, dígame cuáles son los puntos de la agenda que quieren hablar. Tiene un minuto. Y si quieren un minuto para el comentario público general, por favor, hablan de los puntos primeros. Cuando hablen de los puntos de la agenda, tienen que estar en tema. Pues estamos tratando de tomar la mayoría de las personas posibles. Si no hablan, no están en tema, o si en ese punto, si no vuelven al tema o se vuelven a desviar, podemos
cortar el resto del tiempo con los puntos que están abiertos para los comentarios puros de 17 al 21, el 23, el 22. Ha sido postergada para noviembre 2 para los miembros del público que están llamando. Como se les dijo, cuando es su turno, una voz de Zoom automatizada le va a hacer apretar estrella 6 para activar su sonido, pero si no lo hace, el personal le va a volver a decir, y en ese momento, si no presiona estrella 6 para activar su sonido, vamos a ceder su tiempo y vamos a avanzar con la siguiente persona. Por último, si están escuchando a la reunión en más de un aparato, por favor, baje el volumen del otro aparato inmediatamente cuando es su turno para hablar. Y mantengan una oreja en el teléfono, así cuando es su turno de hablar, pues tiene que presionar estrella 6 inmediatamente. Si no baja el volumen de los otros aparatos, entre el tiempo que hay la emisión y la puede haber una retroalimentación y esto va a causar mucha confusión. Así que con esto, señora Presidenta, estamos listos para tomar los comentarios públicos. Bien, vamos a comenzar con el primer llamado. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre es Emma Alonso y quiero hablar de un comentario público. Sí, seguro. Tiene un minuto. Por favor, comience. Hola, mi nombre es Emma Alonso y soy del Distrito 8 y estoy en este momento teniendo acoso por su propietario y su familia. Siempre ha sido verbal y nunca ha sucedido físicamente hasta la semana pasada cuando mi compañero fue atacado y ahora tiene una pierna quebrada. Y ahora llegó la policía y las familiares son familiares de los propietarios, así que no pudimos hacer ningún cargo. Mi novio ahora está deshabilitado, discapacitado y no puede ir a trabajar. Y esto ha ido de un acoso verbal a un acoso físico, así que ahora fui en línea con el Departamento de Viviendas. También siento que la prueba debe ser de parte necesaria de parte del propietario. Y esto sería todo. Dígame su nombre y los puntos que desea hablar. Sí, buenos días. Mi nombre es Alexander Freeman y quiero hacer un comentario público. Si pudiera hacer un comentario sobre un tema que no está en la agenda, que está acerca de la conservación de agua. Si tiene un minuto, por favor, comience. Sí, buenos días. Yo quiero hacer un comentario acerca de la conservación del agua. De parte de la ciudad, como ustedes saben, estamos en el medio de una sequía, una de las peores que ha sucedido en décadas, y no veo que la ciudad esté haciendo mucho o nada prácticamente para prevenir a los dueños de las casas a que desperdicien el agua. Veo que todo el tiempo están lavando las veredas o desperdiciando agua durante el día, y también agua que está corriendo en las veredas. El otro día vi en Jalana Avenue estaba cubierto de agua, pero también toneladas de agua en la calle. Tienen que empezar a hacer algo al respecto, porque si no se nos va a acabar el agua, y esto es muy serio. DWP debería mandar una nota a todos los dueños de los edificios, a todos los dueños, que hay una resolución, que tienen que ser más proactivos para dar multas o para hacer advertencias, porque si no, muchas gracias. Dígame por favor cuáles son los puntos que desea hablar. ¿Me puede escuchar? Realmente no puedo entender lo que está diciendo. ¿Se puede hablar un poco más fuerte? Sí, ¿me puede escuchar ahora? Sí, ahora sí lo puedo escuchar. Sí, estoy hablando de un comentario público general. En noviembre del 2 estoy llamando para urgir que voten no. El punto número 22. Sé que no. Y realmente no creo que entiendan lo que está sucediendo para la gente, personas que están siendo desplazadas. Realmente espero que me digan qué es lo que van a hacer.
Apenas puedo escuchar, perdón, se escucha muy mal. Si le... Está hablando de hacer... Necesitan votar no en cualquier propuesta del... Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sincero Preban, y quiero hablar de todos los puntos disponibles, pero también quisiera hacer un pequeño comentario público general. Si tiene 3 minutos por cada punto, del 17 al 21 y el 23, seguido por 1 minuto para comentario general. Sí, gracias también, porque ayer continuó el 22. ¿Podría decir alguna cosita? Sí, el 22 puede hablar en el comentario general. No me gusta hacerlo en general, me gustaría hacer los puntos primeros. No quiero pelear contigo. Me gusta dar las gracias. El 21, que es... El 21, sí, está... Es, si me está preguntando si quiere hablar del 21, la pregunta es sí. Y gracias a Kevin de León, que es uno de los líderes de tribus que se juntó con el alcalde el otro día, renombrando Sarah Park. Aprecio ese esfuerzo. También tiene un programa de carteles para las calles. Así es como un individuo, como ha sido un líder progresivo de la comunidad por muchos años. Era el estaba en el Senado o en la Asamblea. Esto es muy impresionante. Es muy impresionante porque lo que hace es permitirnos entender que uno de los públicos puede hablar de este tipo de cosas, y el nombrar es muy difícil. Ha habido una propuesta, y aún el día de hoy, para nombrar algo acerca de este líder, que no creo que la gente quiera cambiar el centro de Lemark en el distrito de Ridley Thomas. No ahora, pues estamos enfocándonos en enfriar nuestras comunidades. Por eso el señor O'Farrell, que ahora ha tomado este el presidente pro tem, al hacerlo ha habido un cambio. Preman, señor Preman, ¿de qué estoy confundiendo? No sé de qué están. El 17 creo que es. Es uno de los que trabaja para ellos junto con Richard Brooker, donde WFP, estos son los aplicantes, y no saben en contado cuando empiezan a hacer un trabajo de planeamiento. Tienes que esperar hasta que después de... Así que, porque no pueden hacerlos apropiadamente, los trajimos para la atención de la división. Bueno, ahora puedes seguir con el con comentario público. Creo que lo perdí, así que podemos hablar con el siguiente. Diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sí, mi nombre es... Algunas van a empezar estas reuniones, empezar a tiempo. Un comentario público general, por favor. Tiene 1 minuto. Buenos días, Alay City. Espero que estén todos bien. Quiero leer una cita de Sir Luis, que creo que tiene que ver con la situación actual de todo... De todas las tiranías, la más opresiva, sería mejor vivir bajo ladrones que estos
A veces las estupidez a veces puede ser saciada, pero aquellos que nos tormentan por nuestro propio bien, nos tormentarán sin final, pues lo hacen con la aprobación de sus propias conciencias. Si quieren ponerse de pie, por favor, contacten al Partido Libertario. No tienen que estar de acuerdo con nuestro partido, pero sí tienen que estar en contra de esta absurda mandato de la vacuna. Vamos a juntar toda la posible gente, buena gente. Por favor, únanse a nosotros para la lucha de nuestra vida y literalmente por nuestra vida. Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Mi nombre quisiera hablar con el comentario público general. Si seguro tiene un minuto, por favor, comience. Sí. Voy a continuar donde... Si quieren seguir con esta tiranía de como la gente en Francia haciendo mandatos tiránicas, ni siquiera pueden limpiar las calles en Bolhat. Si quieren saber qué van a hacer con su libertad médica, no saben cómo siquiera ayudar con el ayuda de los desamparados y van a causar que las personas pierdan su trabajo y se convierta en desamparados. Y esto es lo que hace la tiranía, te quita tu libertad, te quita tus elecciones, como las leyes de exclusión de los asiáticos o las así que vengan, únanse a nosotros. Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Hola, mi nombre es Stella Hamilton y quiero hablar del punto 19-2021 y un comentario público general después. Sí, tiene 3 minutos estos puntos, con 1 minuto para un comentario público general. Sí, gracias. El 19, 50,000 para la identificación y la convicción de un violador. Ellos tendrían que tener, esto es lo mejor que pueden hacer para nuestras víctimas, para nuestros niños, o están ustedes alentando este tipo de mierda con dinero. El punto 20, una iluminación del City Hall para apoyar a las comunidades inmigrantes. ¿Cuándo van a tener que mostrar papeles para ir a cagar a un McDonald's? Y esto es, créanse que es apoyar a la comunidad inmigrantes. Mi familia tiene que mostrar, es un documento para entrar a un lugar para pagar mis impuestos. Cada vez que compro una botella de agua, el agua para la madre tierra, y tengo que, el punto 21, los carteles de las calles, esos son propagandas, son propagandas para ustedes. Para mi comentario público, nosotros, me voy a interrumpir una vez, el pueblo demandamos una que se vuelva a hacer esta una. Esto viene de un transgender. Esto está hablando de la Biblia ahora. Está haciendo una cita. Está hablando de que sepan ustedes que nuestro rey nunca va a servir a tus dioses o adorar una imagen dorada. Le rezo ahora a Dios y a los líderes que les dé guía para escuchar. Nosotros, el pueblo, nunca vamos a perdonar eugenics, ni siquiera los tratamientos médicos que destruyan nuestras familias. Gracias por mi tiempo. Hola, ¿me puede decir su nombre y los puntos que quiere hablar? Sí, buenos días. Quisiera hablar de un comentario público general, por favor. Sí, tiene un minuto, comience. Buenos días, miembros del consejo. Quiero traer a su atención con respecto a un motel que está a una cuadra de donde vivo.
Este motel está operando casi como un prostíbulo, con prostitución en este motel, y también las habitaciones son asquerosas y sucias y no sanitarias, y también están alquilando los cuartos por hora. El nombre de motel es The Mastic Motel y es 4021 en la Southwestern Avenue. Me gustaría que por favor tomen acción en contra de estos, pues están quebrantando la ley y no están manteniendo esto limpio, y me da asco y veo mucha suciedad, mucha actividad de prostitución que está sucediendo en este lugar. La razón por la cual les digo esto es gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Si quiere hacer un comentario público, tiene un minuto. Por favor, comience. Estoy llamando para alentar consejos de que mantengan todos los 48 mociones, y les estoy pidiendo que inviertan en la salud mental. Pueden sacar los fondos a la policía para pagarles. Yo vivo en el Distrito 2 y tengo en el Valley y en el borde con Mitchell Romans y Gregorian. Literalmente estoy en la de Mitchell. Tus residentes desamparados o cualquier comunidad de los desamparados. Es realmente el proceso de no está moviéndose rápido. La mayoría de las personas con las que hablo en las calles quieren entrar, estar en una casa desesperadamente. Están esperando para que le encuentren un lugar por meses. Hay una persona del Distrito 2, me dijo que estaban rogándole en la puerta. Les pregunto a usted, ¿están siguiendo LASA que le están? Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sí, mi nombre es Josh Middell y yo quisiera hablar del punto número 22, y también quisiera hablar del 20 y un comentario público general. Le daremos un minuto para el 20. El 22 ha sido postergado, así que puede hablar en el comentario público general. Por favor, comience. Sí, es muy importante que apoyamos a nuestros inmigrantes en este país, en nuestra ciudad, y hacer algo como iluminar el City Hall hace una diferencia. Sé que la gente se queja, tenés que mostrar papeles para entrar a un lugar, pero eso no tiene nada que ver con ser un inmigrante. Sabes, lo único que tienes que hacer con seguridad pública y este tipo de cosas. Y en cuanto al comentario público, estoy de acuerdo que todos los mociones 41 y 18 deberían ser detenidas y hacer muchas cosas con homeless, pero moverlos a otro lugar, un lugar diferente, los mantiene de los separados de los proveedores con los que ya establecieron una relación, y esto va a causar más problemas. Lo importante sería trabajar con aprovechar todos los trabajos que hay en la ciudad. Me gustaría hablar con ustedes y con sus departamentos, pues esta es una solución más fácil que viviente. Tenemos muchísimas compañías, sí, es genial, consigan, pero podemos darles trabajos, gente que tiene trabajo, puede pagar una renta, puede tener una casa. Así que creo que es una opción que precisa mucha más exploración. También apoyo fuertemente la moción del número 2 por la utilización de Departamento de Desarrollo. Y también he estado trabajando con algunos grandes eventos. Creo que ese departamento es genial, y la razón por la cual yo apliqué ser un gerente general ahí, y espero conseguir una entrevista. Y muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un día muy bueno. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Quiero hacer un comentario público general. Si tiene un minuto, por favor, comience. Gracias. Quisiera dar mi apoyo a los lugares que fueron enlistados en
el miembro, consejo de miembros, O'Farrell sé que está haciendo lo correcto, la gente te necesita, la gente se está muriendo en las calles y lo que está sucediendo algo no es compasivo, así que hay escuelas y crímenes. Por favor, miembros del consejo O'Farrell y el resto, por favor, los urjo a que vuelvan inmediatamente y diga su nombre y los puntos que desea hablar, por favor. Sí, quisiera hacer un comentario público general. Mi nombre es Sara. Sí, seguro, tiene un minuto. Por favor, comience. Sí, me gustaría darle las gracias a Michelle O'Farrell por empujar las locaciones en el punto 22, en pasar el 14-18, lo apoyo y también apoyo cada una de las localidades que estaban en la lista especialmente. Y tiene este el consejo tiró la pelota en cuanto a estas medidas van a ayudar a restaurar la sanidad en nuestra comunidad. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. ¿Sí me puede escuchar? Sí, lo escuchamos. ¿De qué puntos quiere hablar? Un comentario público general, absolutamente. Por favor, tiene ahora un minuto, puede comenzar. Gracias. Quisiera hablar con ustedes. Sé que fue postergado, pero quería llamar para apoyar el punto número 22. Gracias, el señor O'Farrell, por estos 17... que estos lugares que son muy tan necesitados, apreciamos el fuerte trabajo como los constituyentes. Les pido que pasen. Gracias por la oportunidad de hablar. Gracias a usted. Por favor, diga una presidenta que se presenta a tiempo. Quisiera hacer un comentario público general. Sí, por favor, comience. Tiene un minuto. Sí, hola. Estoy aquí con el corazón roto mientras que la gente piensa que darles de lugares donde dormir a los desamparados va a resolver esta crisis. Ustedes, O'Farrell, no está ofreciendo casas, están destruyendo vidas. No tengo mi propia casa. Deben parar estas barridas. Es absolutamente inminente, no es seguro para el COVID. Les estoy rogando, no nos vamos a quedar callados. Necesitamos soluciones verdaderas de viviendas. Gracias. Gracias por dejarme hablar. Gracias. Por favor, diga su nombre y los puntos que desea hablar. Sí, este es... ¿Me puede escuchar? ¿De qué puntos desea hablar? Quiero hablar del comentario público general. Sí, ponemos un minuto y por favor comience. Señor O'Farrell, lo veo que el punto 22, estoy segura que sabes quién soy.
cuando estás estas barridas en el 1418 Crime, analizando a los desamparados. No sé qué espera cuando, qué es lo que detiene a las personas de que se muevan a una cuadra de ahí o que regresen. Estamos a gastar $27 millones en barridas este año fiscal y cada vez que hacemos esto, tienes... Quería saber si es seguro y cuáles son. No sé que no se entiende nada lo que dice. Casi imposible de entender. Quisiera hablar del punto 23, es un comentario público. Sí, sí, está todavía ahí, por favor, empieces. Creo que pidió por un... Muy difícil escucharlo. Sí, por favor, ¿puede hablar más claro? Sí, no lo podemos escuchar, señor, pero comience. No, apenas. Yo sentí con amor y con amabilidad, así que espero que un día podamos. Gracias. Bien, eso termina los comentarios públicos, así que vamos a votar los siguientes puntos. El 17 al 21 y el 23. Por favor, abrimos la lista y cerramos. Tabulamos. 12. Sí. ¿Y qué tenemos ahora frente a nosotros, señoras secretarias? Tenemos mociones para posteo y referir que van a estar puestas en la City Clerk, en el sitio, para suscribir, para recibir copias en su, de las mociones de hoy. Por favor, visite clerk.la7.org. Esos están posteados o referidos, o sea, ¿alguna, ahora tienen algún, veo ningún anuncio? ¿Podemos, nos ponemos de pie para las mociones de despedida? ¿Alguna moción de despedida a mi derecha? Señor Kekorian. Gracias, muchas gracias, señor presidente. Miembros, quiero que pedir que cerremos esta reunión en memoria de Rudy Thompson, porque por casi media siglo fue un más importante en la animación de Disney. Fue una de las primeras mujeres que se la tomaron. Trabajó desde el 37 hasta los... Blancanieves y los Siete Enanitos hasta el 1970, había nacido en 1911, la familia se murió en el 2009-19 y había crecido cerca del estudio de Walt Disney en los Phillies y jugaban con los niños y eventualmente Walt Disney la reconoció y le ofreció un trabajo en el departamento de pintura y trabajó desde abajo hasta arriba y fue una de las supervisoras y ayudó a establecer las mecánicas de las cámaras que se utilizaron para fotografiar las animaciones en
fue invitada para hacer la unión de los sindicatos de las fotografías, una de las dos de las mujeres primeras en esa historia, se retiró de Disney en 75 y contigo trabajando en Rose Studios por otros 10 años y fue una de las leyendas en la industria de la animación y con recursos invaluables para los historiadores, para la animación, es una inspiración para las generaciones de los animadores que la siguieron. Su vida realmente en este momento, como los hombres y mujeres que hacen la industria del entretenimiento en todo el país, están considerando cómo pueden mejorar sus vidas y si alcanzarán un acuerdo que eviten un paro. Es importante recordar personas como Ruthie, gente que están detrás de las cámaras, que han hecho su herencia de la industria aquí en California. Ruthie Thompson fue sobrevivió a la edad de 111 por muchísimos amigos y toda una industria que la recuerda y que la ama. Que descanse en paz. Gracias. Wow, qué vida increíble. Que descanse en paz. ¿Alguna otra moción de despedida a mi derecha y a mi izquierda? Señor Gerstassen. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Pido hoy que cerremos en la de Michelle y Bertrand Piles, que falleció en mayo y había nacido en Tulsa, Oklahoma, de James Anela Beltrán. Tenía dos hermanos y hermanas y los cuidó hasta que hizo el papel de un padre. Desde ella conoció a su date de la fiesta prom y se casaron y se movieron a Los Ángeles, hicieron una vida juntos y trabajé como la tipeadora para el Hollywood Screenwriters hasta que nació su hija Stacy y su segunda hija Shannon, y luego por una carrera de 25 años en la corte, trabajando con juicios y en las cortes, en el condado, en la comunidad, y después de retirarse empezó un trabajo como voluntaria en la iglesia católica St. Bridget, y después de sus fue la gerente del párroco y sirvió por 15 años y fue por 40 años fue del miembro de St. Bridget y sirvió en todos los ministros en inglés, en español, en la Junta de Finanzas de Hospitalidad, en los ministerios de las mujeres. Fue una miembro fundadora de las Knights of Peter Claver's y una miembro de completó su viaje aquí en la tierra. Su familia inmediato y sus que descansen en paz. ¿Alguna otra moción? Vemos que no hay ninguna y se cierra la sesión. Gracias.